Vamos al norte de la capital porque hay más reacciones respecto a la instalación del nuevo Congreso de la República. Ricardo, regreso con usted. ¿Y qué análisis hacen desde la Fundación Paz y Reconciliación sobre lo que se viene para el país con este nuevo Congreso? Carolina, pues me acompaña precisamente Ariel Ávila, miembro de Paz y Reconciliación. Ariel, ¿qué pueden esperar los colombianos de este nuevo Congreso y quiénes serán los representantes de los colombianos en el Congreso Oral? En general se puede hacer cuatro tipos de valoraciones sobre el nuevo Congreso. Lo primero es que es un Congreso que al menos en el 33% en Senado y 15% en Cámara tiene cuestionamientos, o bien por relaciones con estructuras de la parapolítica o bien por relaciones con organizaciones criminales. Está, por ejemplo, el hijo de Pía Zucardi, de Felipe García Zucardi, o la hermana de Álvaro García, Teresita García. Es decir, este Congreso, que el 33% es cuestionado por vínculos con la ilegalidad, es el que tiene que hacer los temas de posconflicto y liderar importantes reformas. Segundo, es un Congreso que muestra un cambio significativo y es la llegada del Centro Democrático. Por primera vez la centro derecha va a estar representada, digamos, abiertamente en el Congreso de la República. Lo tercero, digamos que es un cambio sustancial que se viene presentando, es que hay una serie de figuras, si bien viejas en la política nacional, que llegan al Congreso: Antonio Navarro, Horacio Serpa, el propio Álvaro Uribe, y eso le va a dar un cierto dinamismo a ese Congreso de la República. Y lo cuarto y más importante es que este Congreso es el que va a tener que aprobar las primeras leyes que salgan del proceso de paz. Ariel, ¿qué puede esperar la minoría, digamos, que es este Congreso, partidos como el Polo, bueno, otros partidos del Centro Democrático y de estos partidos de la Unidad Nacional? Digamos, en general, las minorías como el Polo y el Partido Verde la van a tener muy difícil. Van a enfocarse muchísimo en el tema de control político, ya lo anunció el propio Iván Cepeda y Claudia López, y van a enfocarse mucho en el debate abierto sobre el tema de posconflicto. Por su parte, el Centro Democrático va a jugar a lo que hoy en día se llaman betocracias, a vetar todo tipo de proyectos y apoyar otros. Ariel, finalmente, ¿sigue presente la parapolítica en el Congreso? En un 33% sigue presente. Tenemos un Congreso bastante cuestionado. Ariel, gracias. Carolina, la información que tenemos a esta hora desde la Fundación Paz y Reconciliación en el norte de la capital. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y luego de más de dos décadas, el expresidente Álvaro Uribe volverá a ser senador de la República. Esta es la historia del presidente que regresó al Congreso. Después de 20 años y tras haber sido presidente de la República de Colombia durante 8 años, Álvaro Uribe volvió al Capitolio para ejercer como congresista, esta vez con una fuerza política que se estrena en el Congreso y que ejercerá oposición al gobierno nacional. Yo no creo que al país le convenga la inmunidad, que es la madre de nuevas formas de violencia. Uribe fue senador por primera vez en 1986 durante el gobierno de Virgilio Barco y terminó su periodo legislativo en 1994 en el gobierno de César Gaviria. Durante su primer periodo como legislativo fue ponente de varias leyes, entre ellas la Ley 71 del 88, que fue la reforma pensional, Ley 50 del 99, reforma laboral, y la Ley 100 de 1993. Dos décadas después llega al Congreso para ser protagonista en la política. Ayer, durante la instalación del Congreso 2014-2018, anunció 11 proyectos de ley que presentará su bancada. Hizo énfasis en la reforma electoral y los proyectos del fuero militar. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato. Los más de 20.000 millones de pesos en pérdidas que dejaron los disturbios en la ciudad de Yopal, motivados por la falta de agua.